mañana vamos a seguir viendo ese tema. Vamos a ir al libro de Nehemías. Y ahí teníamos todo preparado, pero hoy no nos funcionó el proyector. Así que vamos a seguir con Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. La semana pasada estuvo comenzando Diego a hablar acerca de acá del libro de Nehemías. Ahí sí pueden encender la luz, ya que no tenemos proyector, así podemos, se puede ver mejor acá también. Así que vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículo 11 en adelante. Vamos a leer. Dice: llegué pues a Jerusalén después de estar allí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vamos a orar. Querido Señor, gracias te damos en esta mañana porque podemos abrir tu palabra. Señor, te pedimos de que hoy tú nos hables de corazón y que seamos parte, Señor, de esta obra cada día, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Ilumínanos nuestra mente y corazón a través de tu Espíritu Santo y que tu palabra pueda ser clara para cada uno de nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada habíamos comenzado a ver cómo Nehemías había presentado su pedido ante el rey. Que el rey lo había visto triste, ¿se acuerdan, no? Y en aquella época el copero del rey era una persona que tenía que estar constantemente feliz ante el rey. ¿Por qué? Porque la señal de tristeza podía hasta aún causarle la muerte. El copero del rey era una persona bastante confiable. ¿Por qué? ¿Qué hacía el copero del rey? El copero del rey probaba la bebida del rey, ¿para qué? Porque si la bebida estaba envenenada, la tomaba y moría el copero, pero el rey quedaba vivo. Y si el copero hacía que probaba la bebida y moría el rey, el primero quien moría era el copero, obviamente. Y era una posición de mucho privilegio, pero también Nehemías era una persona confiable en aquella época. Porque Nehemías, ustedes ven como el rey le dice: ¿por qué está triste tu corazón? ¿Está triste tu rostro? Y dice: no, esto es quebrantamiento de corazón. Y le empieza a decir qué le pasaba. Y Nehemías le hace pedidos confiables. Le dice: mira, quiero estar un largo tiempo en mi ciudad, viendo, edificando el muro. Es más, hasta el rey le franqueó los lugares para que pudiese pasar sin pagar impuestos, sin que nadie le molestase a él. Y así fue. ¿Y qué hizo Nehemías? Salió. Con todo eso, al ver cómo Dios había obrado, salió. Y ahí comienza lo que es el versículo 11 de Nehemías. Y aquí vamos a ir viendo, el título de nuestro estudio de hoy es: levantémonos para construir. Levantémonos para construir. Y ese va a ser el pedido de Dios para cada uno de nosotros en este año. Levantémonos. Levantémonos. Qué difícil es levantarse a veces a la mañana, ¿no?
Cuando tenés que ir a trabajar, levantarse después de trabajar. Me acuerdo cuando tenía que trabajar allá en Lanús, tenía que levantarme a las 4 de la mañana para ir y, ay Dios, y estar a las 6. Y así, y a veces me quería quedar viendo un partido a la noche y a tipo 11 ya estaba cabeceando porque en 5 horas me tenía que levantar. Pero bueno, y así cada uno nos cuesta levantarnos. Todos los días nos va a costar un poco. Pero aquí va a ser algo mejor para levantarse. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Y para levantarnos, para construir, vamos a tener que hacer 4 cosas. 4 cosas importantes para levantarnos, para construir la obra. Número 1, estar conectado con Dios. Más o menos lo que era un poco antes acá en la iglesia. Conectado con Dios. Miren el versículo 12, dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Había algo en su corazón. El pedido de Dios hacia él. Y primera cosa que tenemos que hacer cuando estamos conectados con Dios, debemos depender en Dios. Debemos depender en Dios. Porque a veces, muchas veces queremos hacer la obra de Dios sin el Dios de la obra. Y no es así. La obra de Dios se hace en conexión con Dios, en una comunión diaria, en oración para tomar las decisiones, para preparar un estudio, orar mucho, ponerse cada día en las manos de Dios para decir, voy a ir a discipular a alguien, voy a orar, voy a ir a visitar a alguien, voy a ir a orar. Voy a hacer los juegos, voy a orar para que Dios me guíe. No se les va a hacer un jueguito. Voy a ir a buscar chicos, vamos a orar para que Dios nos cuida y ir a buscarlos, a traerlos, a llevarlos a casa, de regreso. Eso es estar conectado con Dios cada día. Eso hacía Nehemías. ¿Se acuerdan cuando presentó el pedido ante el rey? Dijo, y oré. Me imagino que no se debe haber tardado media hora en orar ahí ante el rey cuando le hizo el pedido, pero debe haber orado en su corazón al escuchar lo que el rey le estaba preguntando. En ese momento, una oración corta, pero oró para pedir sabiduría, para decir lo que tenía que decir en ese momento, lo decir lo correcto. Dice, y oré. Y muchas veces se ve acá como Nehemías fue orando. Si ustedes estudian este libro, Nehemías era muy dependiente de Dios. También otra cosa era buscar la palabra de Dios. Fíjense cómo en el capítulo 1, versículo 8, Nehemías dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Y eso está en Levítico capítulo 26:33. O sea, el mismo Nehemías sabía las promesas que Dios había dado y las recordó. Dependió en la palabra de Dios. No solo Dios, Señor, te pedimos. No, estaba aferrado a algo. Estaba aferrado a un decreto ahí que Dios había dicho de que si pecares, yo dispersaré. Conocía la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios sin la palabra de Dios también. Como que vamos a aconsejar y damos un consejo en base a lo que nosotros creemos, decimos y sabemos. Nos basamos en nuestra experiencia más que en Dios mismo, en la palabra de Dios. Lo que más sobra en el corazón no son mis palabras, son la palabra de Dios. Cuando recordamos y damos ejemplos de personas como Dios obró, ahí podemos decir, mira, Dios obró de esta manera, puedo obrar en vos. Es estar conectado con Dios. Debemos depender de Dios. Pero segundo, ¿qué hizo ahí? Debemos obedecer a Dios. Y volvamos al principio del capítulo, del versículo 12, dice, me levanté de noche. Obedeció Nehemías, se levantó, debemos obedecer. No esperó más. No esperó más, se levantó y dijo, voy. No importa la hora, voy a ir. Voy a ir, y llevó a otras personas con él, ¿no? No importando lo que otros iban a decir, lo que otros iban a ver, no, dijo, yo me levanto, yo y unos pocos hombres conmigo, y no declaré a hombre alguno. Fíjense cómo él fue, ¿no? Fue escondido, en silencio, pero a hacer la obra, a observar. Pero después, ¿qué hizo? Dice, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadero conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y después dice, y no declaré a hombre alguno lo que había puesto en mi corazón. ¿Por qué? Porque él quería glorificar a Dios, no quería glorificarse a sí mismo. Muchas veces alardeamos de lo que hacemos en la obra de Dios. Como que, yo gané este, hice el otro, hice. ¿Y dónde está la gloria de Dios ahí a veces? A veces como que es más importante lo que nosotros hacemos que lo que Dios mismo hace.
Como que si la, el poder está en nosotros. Y miren, en Hechos 3.12 vamos a ver este versículo. Hechos 3.12. Ahí estaba Pedro, ¿no? Cuando después que ellos habían sanado un cojo, un rengo, ahí lo habían sanado a él, y la gente estaba, dice en el versículo 11, teniendo asidos Pedro y Juan al cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Como que si nosotros, nuestro poder, ninguna cosa que se hace en la obra de Dios es por nuestro poder, es todo por el poder de Dios. No es por nuestra piedad, no es por nuestro conocimiento, es únicamente por la obra de Dios. Y eso es lo que es importante decir: Dios hizo esto, Dios transformó esta vida, Dios hizo tal cosa, Dios hizo esto. Y esto es alabar y glorificar a Dios. Dejar que el enfoque no seamos nosotros, sino que sea Dios. ¿Quieres hacer la obra de Dios? ¿Quieres estar conectado con Dios? Debes depender de Dios, debemos obedecer a Dios y debemos glorificar a Dios. ¿Estamos haciendo eso, dependiendo? Número 2. Conectado con sus hermanos. Vamos a ir al versículo 13 al 15. Y se salía de noche por la puerta del valle hacia Muladar, el valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del Muladar, y observé los muros que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Dice, observé. Él fue y miró la necesidad. Número 1, miró la necesidad allí. ¿Qué vio? La destrucción del muro. Vio la necesidad. ¿Saben que a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos, en nuestros problemas, nuestras cosas, y estamos tan la vista hacia abajo y hacia adentro que nos olvidamos de mirar hacia alrededor? Hacia alrededor. Como que nos enfocamos tanto y decimos, y nos olvidamos que o el vecino, o el compañero, el compañero de trabajo, el compañero de la escuela, el vecino del barrio, el familiar, el hermano de la iglesia, por ahí está pasando por una necesidad, y nosotros, ¿qué hacemos? Y hacemos la mirada para abajo. E ignoramos y no vemos. Y hacer la obra de Dios es mirar, es estar atento, siempre alzar la vista. Alzar la vista. Cuando estás conectado con Dios, eso te va a llevar a estar conectado con las personas. Nunca una persona que esté teniendo una comunión plena con Dios se va a olvidar de los demás. Nunca, porque la obra de Dios son personas. No es esta obra nada más, no es este edificio. La obra de Dios son cada uno de los que están acá y de los que están afuera también. Ninguno de los que está acá no es parte, no, todos son parte. Y quizás hay veces se nos olvida quizás escuchar, enviar un mensaje y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó? Y a veces cuando hablamos, enviamos, alguna vez me pasó con alguien que le dije, no te he visto estos días en la iglesia. Sí, pero me preguntaste por qué no vine. ¿Sabes por qué no vine? Y yo, sí, tenés razón. Y ahí, calladito, seguí preguntando de otra manera. Y a veces hay que alzar los ojos y decir, ¿por qué no viene? Bueno, voy a ver cuál es su necesidad. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Alzar los ojos. Mirar la necesidad. Otra cosa, motivante la necesidad. Fíjense el versículo 16. Y no sabían los oficiales donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, a los demás que hacían la obra. Y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas a fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Primero, les mostró lo que estaba pasando. Miren cómo estamos. Miren qué es lo que está pasando. Miren lo destruido que estamos. Miren la vergüenza que estamos pasando. La burla que estamos llevando por habiendo sido llamado el pueblo de Dios, del Dios Todopoderoso, el que hizo maravillas antes. Miren cómo estamos ahora. ¿A dónde estamos? Y cuando nosotros seamos parte de un equipo y nos queramos levantar, ¿qué tenemos que hacer? Armar ese equipo y decir, miren lo que pasa. Miren, esta es la realidad.
Y muchas personas quizás no se animan a estar en la obra de Dios porque tampoco conocen la necesidad. Quizás porque han estado concentrados en sí mismos, pero tampoco porque alguien les motivó a decir, mira, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Sabemos que hay muchos ministerios en la iglesia, sabemos mucho que sabemos, hacemos, hemos visto quizás cenas y qué sé yo, o al principio que te presentan un ministerio, pero a veces no nos interesamos más allá de lo que son. Y yo creo que una cosa que podemos animarnos todos, todos, entre ministerios, entre personas que quizás no estén involucradas, empezá a preguntar por cada ministerio, a los líderes del ministerio, no necesariamente al principal, acércate a otro y decirle, ¿cuál es la necesidad que ustedes tienen? ¿Qué es lo que les está faltando? ¿En qué les puedo ayudar? Algunos dicen, no, yo con los niños no me intenté llevar ahí porque los veo como Chucky, así. No, eso, no. Sufro si lo veo, ¿no? Entonces, no, bueno, ¿en qué les puedes ayudar? Bueno, yo que, ¿querés que te ayude a qué? ¿A algo? Bueno, te ayudo con el social. Un sábado cada 3 meses te ayudo con el social. Es mucho un sábado cada 3 meses, no es mucho. Bueno, agarrá, si no, dame 3 nombres de personas para orar este mes. 3 chicos del club bíblico. Dame 3 nombres, Rolo, de 3 abuelos. Voy a orar por estos abuelos. ¿Te involucras ahí? ¿Cuál es la necesidad de un abuelo? Bueno, ¿necesita pastilla? Bueno, busquemos cómo conseguirle al abuelo una pastilla, un bastón. Ayudemos. Ir a buscar a un abuelo una vez cada tanto. No es mucho. ¿Ves? Ahí estás viendo la necesidad que hay. Pero a veces no las conocemos porque no nos involucramos. Y eso no es que vas a estar en el ministerio oculto, pero vas a ser parte. Así es, ver la necesidad. Ver la necesidad. Pero después que armó el equipo, animó el equipo Nehemías. Miren cómo dijo, y les dice, entonces le declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Dijo, miren cómo Dios sobró. Miren cómo Dios obró en nosotros. Qué lindo lo que Dios hizo en mí y lo que Dios movió a un rey pagano para hacer la obra de Dios. Eso podemos hacer nosotros mismos. Motivemos y digamos, hermanos, podemos hacer esto en la obra de Dios. Vamos adelante, miren, los abuelos podemos hacer esto, la reunión de mujeres podemos hacer esto, los niños podemos hacer esto, en mi grupo pequeño podemos hacer esto, en el club bíblico podemos hacer esto, etcétera. En las reuniones de acá podemos hacer esto. Motiven. No nos quedemos los ministerios en nosotros mismos. ¿Saben por qué a veces no progresan los ministerios? Porque somos una tortuga. Nos metemos adentro de nosotros y nadie conoce la cabeza, ni las patas, ni la colita de nosotros. Esos son los ministerios a veces. Son tortugas. Son tortugas. En vez de ser como un águila que extiende sus alas y todo el mundo lo puede ver. Y que a veces en las alas se va alguna ala vieja por ahí, pero ¿qué va a hacer? Después el águila se renueva, ¿no? Pero seamos como eso. Que puedan ver aún nuestros propios defectos y que nos ayude con nuestros propios defectos. Y la tortuga tampoco, pues la vez que tiene un paso lento y avanza muy poco. Y a veces, yo me acuerdo cuando estaba chiquita en la casa de mi abuela, habían tortugas, me acuerdo. ¿Y qué hacía a veces para que, ay, no llegaba nunca, la iba y la agarraba y la movía de un lado para el otro? Y así, ¿por qué? A veces necesitamos que la tortuga sea ayudada un poco. Ayúdala vos también. Si vos la ves paso a tortuga, ¿por qué no te metés y te involucras? En vez de decir, está avanzando lento. Y miren qué hizo. Nehemías los motivó. Dios hizo tal cosa. Bueno, contá las bendiciones también que está pasando en tu ministerio. Contá. ¿Cuántas cosas Dios hizo en tu ministerio? Contala, dice, Dios hizo esto. Dios, mira a este chico, ¿ves que este chico? Hay veces que ni conocemos a todos los chicos que vienen atletas, ni conocemos a los chicos que vienen al club bíblico, escuchamos números, son 30, 50, 20, 10, pero no sabemos ni nombre siquiera, porque quizás no nos involucramos nada. Nada. Y no solo es involucrarse para campamento. Campamento podemos ayudar comprando empanadas, pizza, pollo, todo lo que quieras comprar, pero sigue en el año el ministerio. Y miren qué hizo, movilizó. ¿Por qué? Fíjense cómo sigue el versículo. Y dijeron, ¿quiénes dijeron? Los principales y las personas que estaban con él. Levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué hicieron? Se movilizó Nehemías. Levantémonos. No nos vamos a quedar acá, dijeron. Ya vimos cómo Dios sobró, ya vemos la necesidad que hay. Parémonos. Y avancemos. ¿Cuántas cosas hay? Levantémonos. A veces vemos la necesidad, ay, sí, qué lástima, ay, mira qué bueno. Sí, ¿sabes qué bueno?
Ay, qué bueno, van a hacer un viaje misionero en la iglesia. Qué bueno. Recuerden, los viajes misioneros que hacen en la iglesia no solo son para jóvenes entre 20, de 18 a 20 o 27. Los grandes también se pueden involucrar. ¿No? Quizás hay que juntar el manguito de a poquito. Quizás desde ahora, si viaje en noviembre, bueno, junte desde ahora, por ahí llega. Y si no, creo que algo se le puede ayudar. Pero si queremos, levantémonos y edifiquemos. Y dice, y así esforzaron sus manos para bien. No solo se levantaron y dijeron, vamos a hacer. No, se metieron de lleno. Y así esforzaron. Y este esfuerzo, una palabra que ya se sabe, que es hacer más allá de mi fuerza. A veces cuando uno está jugando a la pelota, lo que no dije, jugamos, ¿no? Lo que queremos hacer intento que jugamos a la pelota. A veces cuando estás muy cansado, no sé dónde sacas un aire para correr un poquito más y después no aguantás, ¿no? Pero hacer un esfuerzo más allá, porque si no quiero llegar, que quiero que no nos hagan un gol, o quiero hacer el gol, o soy patadura, pero igual quiero alcanzar a alguien y quiero que no me hagan el gol, y te esforzas un poco más. Bueno, que sea así mismo para la obra de Dios. A veces va a requerir un esfuerzo más grande. Algo hacer más allá de lo que estamos acostumbrados. No, yo estoy en mi ministerio y no. Involucrate de otra manera, quizás una, no una manera de lleno, pero una manera más pequeña en un ministerio. No te va a quitar nada, ¿eh? Es más, te va a dar mucho más. Esforcémonos, y así esforzaron sus manos para bien. Y un versículo que lo conocemos mucho, 1 Corintios 15:58. Conocidísimo ese versículo. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuántas veces? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primero dice, está firme. No te movas de ahí. No te movas de ahí. A veces cuando uno ve ciertos deportes y ve ciertos jugadores que no los pasa a nadie, ¿no? Ve un negro así todo grandote que le pega a uno y sale fracturado del otro casi. Pero no lo mueve nadie. Y dice, eso es estar firme. Mantenerse ahí, dice, firme y constante. A veces puede estar firme, pero tu firmeza es corta. Pero dice, creciendo en la obra del Señor, siempre. No te conformes con el poquito del año pasado. Crece un poco más cada año en la obra de Dios. Crezcamos un poco más en la obra de Dios. Si el año pasado fue flojito, el año puede ser mejor. No nos lamentemos, no nos desviamos lamentando de lo pasado. Veamos más allá hacia el futuro. Creciendo en la obra del Señor, siempre. O sea, cada año hay que crecer un poquito más en la obra del Señor. Un poquito más. Si la iglesia se hubiese conformado con en el edificio de antes, estaríamos todavía con el cuartito acá, me acuerdo que sin las aulitas de arriba, estaríamos con los baños feos de antes, ¿o no? Sí, pero sí, se quiso crecer un poco más. Ahora estoy viendo ahí las fotos de los que quieren pintar adelante, poner ahí, avanzar un poco más. También los ministerios debemos crecer un poco más. Nosotros en nuestra vida espiritual debemos crecer un poco más, cada día. Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca la obra del Señor se queda sin recompensa. Nunca, nunca, nunca. Porque es la obra de Dios. Y el Dios de la obra se va a encargar de hacerla crecer y de recompensarla. Pero nunca se va a quedar. Disfrutemos esa obra. Disfrutemos esa obra. Cada uno de nosotros somos parte. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos los mismos talentos. Todos saben que yo no sé cantar. Ni con lenguaje de señas, nada. O sea, pero hay otras cosas que podemos hacer en la obra de Dios. No todos tenemos que pararnos acá al frente. No todos tenemos que hacer otras cosas. Todos tienen su función. Somos un cuerpo. Un cuerpo tiene funciones diferentes. La utilidad de este dedo no es la misma que de este. La utilidad de la oreja no es la misma que la utilidad de la nariz. Todo es diferente. Todo es diferente. Entonces, seamos útiles. Ahora, conectado con sus hermanos. ¿Está conectado? ¿Está conectado? Otro aspecto más. Volvamos a Nehemías 2. Versículo 20. Seguimos conectados con Dios, conectados con las personas.
Y algo que no mucho nos gusta, ¿no? Confrontar al enemigo. Versículo 20. Versículo 19, perdón. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, el oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Primero, enemigo al acecho. Tres enemigos se juntaron, tres naciones se juntaron. Los edomitas, los amonitas, estuvieron los árabes, se juntaron. No siempre tuvieron mucha comunión ellos, pero cuando tuvieron que estar en contra del pueblo de Dios, se juntaron. Y saben que muchas veces las personas se van a juntar, ¿para qué? Para destruir. Si la obra de Dios no tiene oposición, es que quizás no la estamos haciendo en dependencia de Dios. Si está todo bien en la obra de Dios, si llega que no hay problema, que no hay escasez en tu ministerio, que no hay padres que se opongan, si no hay tramas, si todo va, o es algo que ahí, algo falta. Siempre vas a ver alguna traba. Siempre. Siempre en la obra de Dios. Nunca el Satanás no se va a quedar tranquilo al vernos que estamos predicando la palabra, ganando almas, discipulando personas. Nunca, nunca se va a quedar tranquilo. Y miren qué hicieron. Ese enemigo se juntaron. Miren qué hicieron. Primero, dice, hicieron escarnio de nosotros. ¿Qué es eso? Es reírse de una forma burlesca y llena de maldad. Una risa así medio, pero riéndose así con tuya, ¿no? Algo así, ¿no? Para decirlo. Se empezaron a reír de ellos de esa manera. Pero mirá, estos judíos, los que... ¿Vos pensás que van a construir ese muro? No, si no puede. Si mirá, si son esclavos, no tienen plata, tienen todo quemado. Murieron muchos en el exilio. Se los llevaron, mirá, se los llevaron de Babilonia, se los llevaron los asirios. ¿Qué van a poder estos? No pueden, si son unos debiluchos. Se van a burlar. Pero dice después acá, los menospreciaron. Dice, y nos despreciaron. Los vieron como menos, los desestimaron. Mira eso. Están chiquitos. Mirá, si está tan grande ya para estar en la obra, mirá, tiene 60, 70 años. ¿Qué va a hacer en la obra de Dios esto? ¿Y saben cuántas personas en la obra de Dios no quieren seguir porque hicieron burla, porque los desestimaron, porque vieron sus imperfecciones, vieron su edad, o que eran muy chiquitos o eran muy grandes? En la obra de Dios podemos ver que se burlaron de todo. Hubieron personas, en teoría, que no podrían haber hecho la obra de Dios, pero hubieron personas que sí lo hicieron. ¿Se acuerdan? Personas que fueron reyes a los 8 años, Josías, uno de los que fue rey a los 8 años. Dirigir una nación con 8 años. ¿Se imaginan unos chicos atletas ahí? Hermanos, vamos, vamos, ¿y qué sé yo? ¿Va a seguir adelante? ¿Vamos, vamos a gobernar esta nación? No, ¿qué me decía este chiquito? A veces pasó eso. Pero después, ¿se acuerdan? Moisés con 80 años dirigió una nación en el desierto. Era un pibe, ¿eh? ¿Se acuerdan también el caso de Gedeón cuando fueron a conquistar? También. Fueron a conquistar, pidió la montaña y tenía más o menos como 70, 80 años Gedeón. ¿Ven que la edad nunca es un límite? El límite lo ponemos nosotros. Porque la obra es de Dios y el Dios de la obra nos va a dar la fuerza, el poder y la sabiduría para hacer su obra. Yo me acuerdo de uno de los fundadores de Palabra de Vida, lo conocí hace unos 6 años en El Salvador, 7 años más o menos, se llama Ari Volba, me acuerdo, yo no sé si está vivo todavía, pero más o menos tiene unos 80 años, 80 y algo y largos creo. Yo me acuerdo, llegó a El Salvador y bueno, estuvo con el equipo de Palabra de Vida y estuvo teniendo una conferencia, familia, pero durante todo ese tiempo vos le veías con la alegría, con la firmeza, con el gozo, a pesar de su edad, a pesar que se cansaba, terminaba muy cansado. Pero ¿sabés con el gozo que hablaba la palabra de Dios? Y no importaba la edad. Y no dijo, ay, no estoy muy bien, no, ya estoy para el retiro. Ya me retiré a los 65 años, ya uno se retira, ¿no? Ahí en Palabra de Vida.
Pero dijo, no, yo no voy a hacer nada más. ¿Sabes qué siguió? Y todavía sigue, ¿no? Hace unos días vi una foto de él. Sigue, y sigue, y sigue. Hermanos, aunque hagan burla, hagan escarnio de nosotros, ¿saben qué? Sigamos adelante. Fíjense en 2 Corintios 3, 5 dice, no es que seamos competentes, por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia, nuestra capacidad viene de Dios. De Él viene, no de nosotros. No de nosotros. Y también en 1 Corintios 1, del 26 al 29 dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿quiénes? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte a su presencia. Ninguno de nosotros nos podemos jactar que somos los mejores en la obra de Dios. Nosotros somos resultados de la gracia de Dios. Y miren lo que hizo Nehemías para enfrentar al enemigo. Versículo 20, ya vamos a ir casi para terminar este punto, dice, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Primero, aquí qué hizo, enfrentó al enemigo, mostró en quién confiaba, el Dios de los cielos. En Él confío yo, no confío en mí. En Él. En Él. Y qué dice, Él nos prosperará. No mi fuerza, no mis manos, no mi pueblo. Dios nos va a prosperar. Y dice, y nosotros sus siervos, ¿qué dice? Nos levantaremos y edificaremos. Se ubicó al saber quién era él. Él era solo un siervo. No dijo, yo soy el gran Nehemías que voy, que soy el copero del reino. Yo soy un siervo también. Y yo soy parte de este pueblo que va a edificar. Nos levantaremos y edificaremos. Y miren cómo le dice, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Qué feo poder decir a esa persona, decirle, mira, vos no tenés parte. ¿Sabés que vos de tanto te jactás y nos querés hablar mal de la obra de Dios, de lo que vamos a hacer? Vos no tenés parte. Y vos no vas a disfrutar de hacer la obra de Dios. ¿Saben que la gente que mayormente critica es la que no hace nada? Y los inútiles que no hacen nada, esos son los que más critican. Entonces, si alguien critica, si alguien te quiere poner oposición, deja. Yo confío en el Dios de los cielos. Él va a prosperar la obra. Él va a prosperar la obra. No es mi obra, es la obra de Dios. Por eso dice, nos levantaremos y edificaremos. Los enemigos, después se ve cómo más adelante quieren atacar y qué sé yo. Pero Nehemías sabía en quién confiar. Levantémonos. Pero por último, ya con esto terminamos. El construir en la obra. Y esto lo vamos a hacer más rápido. Capítulo 3, versículo 1. No vamos a leer el capítulo, solo para ver un poco. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote y así con los hermanos los sacerdotes y edificaron las puertas de las ovejas. Y ahí sigue la lista, ¿no? ¿Saben quiénes edificaron? En el versículo 1 se ven los sacerdotes. Después ustedes pueden seguir leyendo y se ven personas comunes edificando. No, se dicen nombres de familias. Después, miren el versículo 2, dice, y junto a ella edificaron varones de Jericó. Versículo 7 dice, junto a ellos Melatía, Gabaonieta, Jadón, varones de Gabaón y Mispa. Versículo 13, Puerta del Valle restauró Anún con los moradores de Sanoa. ¿Saben que estas regiones eran regiones lejanas? No eran regiones que estaban cerca, no era que estaban a 3 cuadras, eran regiones lejanas que tuvieron que viajar kilómetros. Muchos kilómetros para llegar. Y acuérdense que no existía la sub en aquella época, el tren, el subte, no existía nada. Tenían que venir o caminando, o en mulo, o en algo tenían que venir. Pero llegaron para ser parte de la obra de Dios. Y aquí sabemos que hay muchos que viven lejos. Viven algunos en Merlo, otros viven en, qué sé yo, en otros lados, por acá, lejanos. Pero hacemos parte. No, la distancia no es excusa para no ser parte de la obra de Dios. Fueron parte. También que habían personas con oficios, en el versículo 8 y 32 dicen personas que eran plateros, otros así. Otras personas, miren un versículo 20, me gusta lo que dice. Después Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo. Miren, con todo ánimo, con toda fuerza restauró ese tramo. Porque cada familia fue agarrando un tramo, iba a construir una parte.
Pero al final, ¿saben qué? La obra la hicieron todo. Pero lo hizo con todo fervor. Y la obra de Dios tenemos que hacerla con todo fervor. No, que no sea la obra de Dios un pesar. Que sea algo de disfrutar y hacerlo con fervor. Uy, otra vez ir a buscar chicos, pero hace mucho frío. Hace mucho calor. No se fija que la gente se queja por todo. Cuando hace frío, ay, qué frío que hace. Cuando hace calor, qué calor que hace. No, pero quisiera que hiciera menos calor. Quisiera que hiciera... Ah, bueno, ¿en qué estamos? Nunca nadie está contento con el clima. Allá llegan a Rapipago, ahí donde yo trabajo, y llega un montón de gente y te dice, ay, hace mucho calor, ay, hace mucho frío. Ah, qué bueno, digo yo, ya está. Sí. El clima es así, estamos en verano, ¿qué quieres que haga? ¿40 grados bajo cero? Pero siempre nos quejamos. Disfrutemos lo que Dios nos da y hagamos las cosas como Dios nos las pide. Y después dice, hubieron parte de familias. Miren el versículo 30. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Miren, dice hijo sexto. ¿Por qué resaltar esa parte que dice hijo sexto? ¿Por qué? Porque los otros cinco hijos no hicieron la obra de Dios. O sea, fue el único de esa familia que hizo la obra de Dios. ¿Saben qué? Si parte de nuestra familia no quiere hacer la obra de Dios, no por eso nosotros no tenemos que dejar de hacer. Tenemos que hacerlo igual. Aunque otros no quieran. Padres, también, si tu hijo está haciendo la obra de Dios, ayúdalo, motivalo. Dios, Padre, ¿estás haciendo la obra de Dios? ¿O estás solo contento de ver que otros hacen la obra de Dios y vos no te involucras en nada? A veces pasa. De que sí, mi hijo está aquí y allá, ¿y vos? Estoy bien. ¿Saben? A veces estamos contentos de que los jóvenes estén a full aquí, el club bíblico, el mayor, estén haciendo muchas cosas. Pero a veces los grandes no hacen la obra de Dios. Y vamos a ver un parte de eso, ¿no? También habían hijos de autoridades en el 3.14. Y último, ver ahí personas indiferentes a la obra. Miren el versículo 5. De inmediato, a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Eran personas grandes, importantes. Ellos no se prestaron, ¿para qué? Para ayudar a la obra de quién, dijo. De su Señor. No se prestaron, no se pusieron a disposición. Ay, no, la obra de Dios que la hagan otros. No, ¿sabes qué? Yo no me voy a ensuciar las manos. ¿Sabes qué? No, yo no, ese es para otro. Eso es lo del vulgo, eso es que la hagan ellos. Estas eran personas grandes, importantes que no se prestaron. Ahora, ¿cuán grande me considero yo para no estar en la obra de Dios? ¿Cuán grande me puedo considerar? Hermanos, que no seamos parte de los tecoitas nosotros. Que no seamos esos grandes que no se prestaron a la obra de Dios. ¿Te prestas? Acordate, dice, ¿a la obra de quién? De su Señor. No dice a la obra del Señor, no, de su Señor. Era su Dios. Era el que los estaba tratando de levantar y hacer ese pueblo salga adelante. Ese Señor, ¿te estás prestando para esa obra? Tiempo, hermano. Es tiempo. Y dice, y me gusta como en Hechos 5.32 dice, como dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual nos ha dado a los que obedecen. Somos testigos, porque somos parte. Vemos la obra de Dios. Pero también en 1 Corintios 3.9 dice, y nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores. Estamos parte. Para ser colaborador hay que estar. Pero a veces no somos colaboradores. Porque ni estamos. Dicen, somos colaboradores y labranza de Dios. No todos los hombres pueden hacer todo en la obra de Dios. Pero todos los hombres pueden hacer algo. No todos los hombres pueden hacer todo en la obra de Dios. Pero todos los hombres pueden hacer algo. La pregunta es, yo soy de esos, de la obra. Yo voy a ser de esos que digan, levantémonos y esforcémonos. Levantémonos y esforcémonos. Y así esforzaron sus manos para Dios. Ya vimos personas que colaboraron, que fueron parte, y después terminaron esa gran obra. Pero no esperaron, hicieron de inmediato. Que este año sea el hermoso año 2014 en el cual podamos ser todos los que estamos acá, ninguno sin excepción de decir,
Hoy nos levantamos y edificamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por podernos